bombeo de todo el sistema de riego de lo que es el parque este. Está inutilizado, lo tenemos parado, no funciona, se han retirado las tuberías y ahora hay que ponerlo en marcha para darle riego a todo lo que es el parque. Y hemos pedido por lo menos el desbroce de las zonas perimetrales y los pasillos. Y por lo menos que vengan una vez al mes o a la semana a limpiar, voy a hacer un parte de la limpieza. Nos ha costado 2 años que nos pongan un contenedor. 2 años, por Dios. Mi madre tuve que llamar a una ambulancia que ha fallecido hace poco y la ambulancia derrapaba en el camino. Mi madre iba en un grito de dolor. Hay personas minusválidas, hay personas mayores que es que no pueden salir a la calle. En verano los charcos, el barro, y en invierno el polvo, y en fin, que no. No se ve por modo de las plantas esas que hay, las margaritas, pero eso tiene un cajorro que está hueco hasta aquí adentro. Hemos conseguido la calle Galacia, parte termina de desarrollar Peri, y creo que estamos ya en buen camino para meterle ya mismo a ejecutar lo que es Camino de Orozco y la adyacente, y tendremos que seguir usando por lo que es el parque, la zona deportiva y el centro social de mayores, que espero tomarme algún día algún café en él.